Fecha número 13 de la fase 2 del torneo ecuatoriano, con 18 grados centígrados la temperatura en el estadio Bellavista, velocidad del viento. Aquí se moverá la pelota. Silbato a la boca. Manos al cielo. Arranca Macará frente a Emelec. Le aparece Meli. Se protege el profe. Me ha sorprendido, Arturo, que... Y ahora le entregan a Adolfo Muñoz. Bien el picante. Ahora sí, Muñoz. Ya vio atrás el pase. Y por poco. Directo, pero nunca atina. Un receptor libre con ventaja sobre el espacio. Anticipa, le queda servido en el verde. Dice, vamos a ver qué hace Chamba. Arma el espacio, viene el bombazo. Asistencia perfecta, González. Y golazo. Que vuela solo para decorar la foto. Es el 1-0. No le habían calentado las manos al golero ambateño. Hasta que llega el chamo a cobrar a Ventanilla. Lindo gol azul. Bien Cortés, bien Chamba. Porque no terminan tan pronto la jugada. Todo lo que veníamos diciendo hace un momento, que Melec estaba haciendo mal, en esa banda está funcionando mejor. Ya hubo una jugada. El chamo ya lo vio, Romario ya lo vio. Ahí está Caicedo, mete un buscapié. ¡Sí, ya está! ¡Jaime, no! ¡No! La salvó Quilumba. Otra vez reconquista todo Chamba. ¡Viene Ronnie! Era Borja. Se activaron todos. Pasó con 8 Melec. Hasta los Quilumba, mete pelota larga, buscan a Escobar, le quedó Escobar, trabó Diogo Yo también. Providencial, los defensores del Bombillo, ahora sí, bombazo, rozaba en alguien. Se interpone, esta no, primero Bagui, pero esta. Ahí, Romario Caicedo. Hay que perder los dos Orense y ganar los dos Emelec. Correcto, tal cual. Pero habrá que ver, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Joao con lo justo consigue recuperación. El pase le sale malo. La salida viene el bombazo de Álvarez. Joao, sí, sí. A ver, aquí está. Sí, hay una mano arriba de la línea de los hombros. Te digo que más allá... Esta es. Sí. Arriba de la línea de los hombros. Sí, 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 sí. Se confirma. Simplemente. El árbitro va a revisión. Le dan un primer ángulo. Es casi... Según el juez central... No es penal. Y esto es un error arbitral grosero. Atención, el que pide es Escobar. Llega el centro. ¡Napa! ¡Salvó Napa! Napa en esta ocasión. Es Escobar quien cae a banda. Muñoz. Se alteraron. Un enroque hubo ahí. El extremo fue de 9 y el 9 fue de extremo. Y es Adolfo Muñoz el picante. Fue al cuerpo de Napa. Tristemente célebre Napa en el partido ante Liga. Un error suyo lo llevó al triunfo a Liga. O a la derrota, Melec. Silbato a la boca. Manos al cielo. Nos vamos al descanso. Final de la primera mitad. Por ahora lo gana Melec. 1-0 con gol de este señor. González. Este es el Estadio Bellavista de Ambato, donde Melec le está ganando por la mínima diferencia al Macará. A 45 minutos Melec de conseguir un triunfo importante que le permita salir del fondo de la tabla. Y movimiento. Alguna vez un árbitro me dijo que en el entretiempo le preguntan a un amigo de confianza, ¿y fue penal? Y fue. Bueno, le ensucia con la otra, Joao, dejó servido, viene el bombazo, ¡Napa! No alcanza. Buena la intención de Adolfo Muñoz, mira que el control orientado lo hace, no deja estática la pelota, es decir, el control no es para recibir. Ahora llega así el bombazo, cierra nadie. El venezolano la dejó servida y por poco. ¡Aquí salió Napa! ¡Aquí en el palo y gol! Sale a buscar mariposas. El palo le da una ayuda. Pero al mismo tiempo un pase. Jean-Paul Morales, 1-1 Macará. Una vez más a Emelec le cuesta tener el hombre poste un gol. Emelec defiende de manera muy vintage la pelota parada. Lo hizo en el clásico del astillero, un hombre poste complicó ese día a Pedro Ortiz. Esta vez es Ronnie Borja, pero no solo es que lo pone, ya está casi en desuso, no se utiliza. Muy noventero lo de Leonel Álvarez. Ahora la tiene Manchita, puede estar Maicon Solís, la tiene Solís, se enganchó bien, pide penal. Y por mal actor. Porque sabe que puede aquí tener falta, ventaja. Pero es fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me pareció falta. No, ni lo toco. Y la segunda, sí, es... Este, el ángulo inverso nos ayuda. Este, mira, aquí lo carga.
Ah, pero es hombro a hombro. Sí. Pensé que lo había arrimado por atrás. No. Bien. Viera, tiene espacio, semáforo en verde. Viene el centro. ¡Joao! Quiñones. Mónaco. En Marruecos. Con el... Ahora viene el centro. Para fortalecer esa banda, más Muñoz, que está tirado por allá, y es malo el cabezazo. Muy malo el cabezazo del delantero colombiano. Ávila puede probar. ¡Sí, Muñoz! ¡Napa! ¡Viene el bombazo solo! Adolfo remata fuerte, pero sin dirección. Va al cuerpo del arquero. No cruza lo suficiente. ¡Sí! ¡Basta la boca! ¡Manos al cielo! Termina el partido. Un empate que para ambos sabía derrota. Un empate que le llega a Emelec luego de ir ganando el partido. Por eso no lo celebran ni los unos ni los otros. En un partido que tuvo acciones, dinámica, pero que nadie lo termina celebrando.